Si yo os enseño esto de aquí, me diréis, María, te has equivocado. El estómago va por debajo del diafragma. Y os diré, no, porque esta persona tiene hernia de hiato. Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo donde vamos a estar hablando de la hernia de hiato y sobre todo cómo tratarla. Pero antes, dejadme agradecer a todas las personas que estáis apoyando el proyecto y este canal a través de las suscripciones a la academia de comiendoconmaria.com y a la suscripción premium aquí en YouTube. Muchísimas gracias y sobre todo bienvenidos a la comunidad y a Comiendo con María. Ahora sí, vamos a hablar de la hernia de hiato. Como siempre, hay que empezar sabiendo y explicando qué es la hernia de hiato. Veréis, es muy simple. La hernia de hiato es esto. Es cuando el estómago pasa a través de un orificio que tenemos aquí, que es el hiato esofágico, de ahí el nombre, y aparece en la parte superior, es decir, cambia de cavidad y atraviesa el hiato y aparece aquí junto con el esófago. Este cambio en la posición, este atravesamiento hacia por el hiato hacia la cavidad torácica, hace que tengamos reflujo gastroesofágico, que tengamos acidez, que tengamos, en definitiva, las consecuencias de la hernia de hiato, que luego os explicaré cómo tratar. Vamos a hablar primero entonces de las causas. ¿Qué es lo que me puede a mí provocar una hernia de hiato? Veréis, ahí la causa es desconocida, ¿vale? Puede ser que haya sufrido un traumatismo, un golpe, un accidente y el golpe me haya hecho que mi estómago pase a través de este hiato. O puede ser que por algún problema yo tenga tos continuada o vómitos continuados y el esfuerzo que hace la parte abdominal haga que el estómago pues vuelva de nuevo a pasar por ese agujerito y me cree la hernia de hiato. Pero, aunque la causa es desconocida, sí que se conocen los factores de riesgo. Factores de riesgo modificables que pueden tanto prevenir que tengas una hernia de hiato como mejorar toda la sintomatología incómoda y desagradable que nos hace pasar esta hernia de hiato. Vamos a verlos uno a uno. El primero de todos es la obesidad, el exceso de grasa, sobre todo si la grasa se concentra en el abdomen. Si yo tengo un exceso de grasa, ¿vale? Imaginad que esto es una persona sana y ahora vamos con una persona que tiene obesidad. Todo esto está lleno de grasa, está cubierto por grasa, tanto la grasa visceral, que es la que está por aquí por los órganos, como la grasa subcutánea abdominal, ¿vale? Si yo tengo toda esta grasa, ¿vale? Que por cierto, tenéis un vídeo sobre grasa abdominal, subcutánea y visceral. Si yo toda esta grasa que tengo aquí acumulada me ejerce presión en los órganos, porque es lo que hace el cúmulo de grasa, me está ejerciendo una presión en el abdomen, este estómago presionado atraviesa de nuevo ese orificio y me genera la hernia de hiato. Por lo tanto, perdiendo peso, adelgazando, es decir, perdiendo masa, grasa, grasa corporal, sobre todo grasa abdominal, voy a prevenir la hernia de hiato y tratarla, porque van a disminuir los síntomas, porque estoy disminuyendo la presión que me está haciendo que ese estómago pase ese orificio. Otro de los factores modificables es el tabaquismo. Se ha relacionado el tabaquismo con la hernia de hiato. Por lo tanto, si dejo de fumar, menos riesgo de sufrir la hernia de hiato si todavía no la tengo. Y si fumo y dejo de fumar teniendo hernia, también voy a ver una mejora en esa sintomatología. Otro factor de riesgo es el estreñimiento crónico. Recordad que el estreñimiento puede ser derivado de muchísimas patologías, pero también puede ser una causa de mala alimentación, falta de hidratación, de fibra y de ejercicio. Por lo tanto, si yo trabajo mi estreñimiento y facilito la defecación, mi abdomen no va a tener que ejercer tanta fuerza para que las heces salgan expulsadas por el ano. Es decir, si yo cuando me siento en la taza del váter no tengo que hacer fuerza, esta parte abdominal no ejerce una presión y por lo tanto el estómago no tiene la posibilidad de subir por el orificio. Por lo tanto, tratar ese estreñimiento con un aumento de agua, con un aumento de fibra y con ejercicio, que os dejo por aquí también el vídeo donde hablo de ello, va tanto a prevenir la hernia de hiato como a paliar los síntomas. Y finalmente, y de la mano de uno de los factores que previenen este estreñimiento, está la debilidad muscular que ocurre con la edad. A medida que nos vamos haciendo mayores, nuestros músculos se atrofian, pierden fuerza y se debilitan. Si yo los músculos que tengo en torno, ¿no?, a esta zona donde está mi estómago no tienen fuerza, es mucho más fácil que el estómago, ¿no?, si aquí no hay una fuerza que imposibilita que esto suba porque se ha debilitado el músculo, el estómago tiene más facilidad para salir por este orificio por el hiato esofágico. Entonces, es el motivo por el cual la hernia de hiato se da sobre todo en personas alrededor de 50 años. Es decir, la edad y la debilidad muscular son un factor de riesgo. Pero como he dicho, también es modificable porque tú puedes trabajar tu músculo, tú puedes trabajar la fuerza que tienes a través del ejercicio físico.
Por lo tanto, la práctica regular de ejercicio físico, sobre todo de ejercicios de fuerza que hagan muscular al cuerpo, que hagan aumentar la masa muscular y por tanto la fuerza, van tanto a prevenir como de nuevo a tratar y paliar esta sintomatología. Por lo tanto, os animo a que os iniciéis en el mundo del fitness, que empecéis a hacer ejercicios de fuerza, que trabajéis vuestra masa muscular para generar esa tonificación y esa fuerza que prevenga y trate la hernia de hiato. Podéis ir al gimnasio, podéis ver vídeos de YouTube, tutoriales, seguir aplicaciones, tenéis un montón de recursos para iniciaros en este mundo y si no, pues bueno, también podéis buscar asesoramiento personalizado. El nuevo fichaje en Comiendo con María es Valentín Mejías, que es entrenador personal y si queréis, podría ayudaros. Así que aquí tenemos esta prevención, estos factores de riesgo, esta prevención y primer tratamiento de la hernia de hiato. Pero quiero que veamos más en concreto la alimentación. Pensad que cuando sufrimos una hernia de hiato sentimos reflujo, sentimos acidez estomacal, sentimos dolor abdominal, incluso puede que nos den hasta vómitos, mareos, malestar general. Es decir, es muy, muy incómodo, es engorroso, es muy desagradable tener constantemente un malestar digestivo cada vez que comes, te encuentras mal, es como fatal, ¿vale? Entonces voy a explicaros cómo debe ser la alimentación cuando sufrimos una hernia de hiato para que podáis tanto tratar cómo prevenir esta patología. ¿Cuál es el objetivo principal en la alimentación cuando hay una hernia de hiato? Pues veréis, lo principal es que mi estómago, que está aquí oprimido, que tiene un trozo fuera, que hace el trabajo a medias porque tiene que pasar de aquí a aquí, no sufra y por lo tanto voy a tener que hacer una alimentación que haga de protección gástrica, ¿vale? Que sea protector de mi estómago. Pensad también que al estar este trocito de estómago aquí fuera, es muy fácil que haya contacto del ácido estomacal con la parte del esófago, que esto puede derivar en esófago de Barrett, que puede derivar en cáncer esofágico. Así que no os toméis a la ligera el tener una hernia o no dejéis de cuidar vuestra alimentación y tratar todos esos factores de riesgo porque esto puede acabar muy mal. ¿Cómo tengo que alimentarme? Pues veréis, como he dicho, hay que hacer una protección gástrica. ¿Esto qué significa? Que mi estómago trabaje lo mínimo. Por lo tanto, vamos a ir grupo por grupo de alimentos para ver de qué manera hay que modificar la alimentación. Por ejemplo, vamos a empezar por los vegetales y las frutas. No tengo que dejar de comer vegetales, pero sí que es cierto que voy a tener que evitar todo vegetal crudo y priorizar todo vegetal bien cocinado. Por lo tanto, nada de ensaladas, nada de crudités, nada de gazpachos o cremas frías en crudo y, por lo tanto, nada de cocciones al vapor, al dente o crujientes. Vamos a tener que comerlo todo bien cocinado, bien hervido, incluso en purés o cremas, es decir, vamos a tener que hacer esa predigestión fuera del cuerpo, ¿vale? Cocinando bien los alimentos o incluso manipulándolos, trabajándolos como en el puré. En cuanto a las frutas, sería un poco lo mismo. Obviamente, la fruta se come cruda, no vamos a dejar de comer fruta, pero sí que vamos a empezar a adaptar la textura de esa fruta. Voy a optar por frutas que estén muy maduras, vamos a optar por frutas que podamos cocinar, pues manzanas y peras al horno o al microondas, y si no, vamos a modificar esa fruta en forma de compota casera natural. Todo esto es una adaptación, es decir, yo tengo que irme a la base y luego lo podré progresar. Si yo empiezo a modificar las frutas, a tomarlas en compota, cocinadas o maduras y veo que voy tolerando, puedo hacer la adaptación, la progresión de este menú y poco a poco pues probar tolerancia, ¿vale? Y luego pues igual con los vegetales y con el resto de alimentos. Entonces, en cuanto a frutas y verduras, tenemos que estén bien cocinadas, bien hervidas, nada de crudos y en cuanto a las frutas, lo más maduras posible. También os recomiendo que al principio, cuando hagáis la base, ¿vale? Lo más básico, evitéis las más flautulentas. Todo lo que son col, crudíferas, coliflor, brócoli, etc. Porque también sientan peor y, por lo tanto, tenemos que evitarlas para proteger a nuestro estómago. En cuanto a los lácteos, yo sabéis que siempre os he recomendado los lácteos enteros, también os dejo por aquí un vídeo, pero en este caso la grasa de los lácteos va a enlentecer la digestión, por lo tanto tenemos que cambiar de lácteos enteros a lácteos desnatados. Como digo, hay que ir progresando después y por lo tanto, según tolerancia, podré pasar después a un semi y finalmente puedo que acabe en un entero como es recomendable. Pero si la hernia de hiato está agravada y tengo todos los factores de riesgo todavía por trabajar, voy a estar durante un tiempo con lácteos desnatados. Vamos con el grupo de los cereales.
Los cereales siempre también se recomiendan integrales porque conservan la totalidad del cereal, porque aportan ese plus de fibra, esas vitaminas, esos minerales. Es decir, siempre debemos intentar consumir cereales integrales. Pero en el caso de la hernia de hiato pasa un poco lo mismo que con los lácteos y con las verduras. La fibra que me aporta el cereal integral enlentece la digestión, hace que el bolo alimentario, que lo que yo como, esté más tiempo en el estómago, por lo tanto, me va a dificultar la digestión. Así que durante una temporada vamos a pasar a los cereales blancos, pasta blanca, arroz blanco y cereales que no estén en su versión integral. Las legumbres también serán un alimento que al principio voy a prescindir de él y no voy a consumir. Después, cuando vayamos mejorando la sintomatología, perdiendo peso, empezando a trabajar la parte del ejercicio, etc., voy a poder progresar este menú, como os he dicho, y vamos a empezar a probar tolerancia. ¿Qué os aconsejo? Os aconsejo que empecéis la tolerancia en purés o patés, por ejemplo con un hummus, y que si no, paséis las legumbres por el pasapuré. De esta manera vamos a retirar la piel, que es lo que realmente dificulta la digestión. También existe la opción de la lenteja roja, que es una lenteja que no tiene piel y por lo tanto se digiere mejor y por lo tanto nos va a favorecer nuestra digestión. En cuanto a las proteínas, es más de lo mismo. Voy a evitar las que son más grasas y voy a potenciar las que son más magras. Por lo tanto, voy a potenciar las carnes blancas, pescados blancos, el huevo, que deberíamos valorar incluso si tenemos que retirar la yema al principio, y voy a optar por, como he dicho antes, lácteos desnatados y las legumbres, ya hemos dicho, según tolerancia. Y por lo tanto voy a evitar carnes rojas, procesadas, embutidos, pescados azules, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, durante todo el vídeo vamos a ir progresando y a medida que vayamos pudiendo progresar esta dieta vamos a poder introducir pues, pescados azules y quizá tolerar o probar la tolerancia de las carnes un poquito más grasas, aunque no son saludables y por lo tanto tampoco hace falta que las metamos. Pero bueno, y finalmente me queda hablar de frutos secos y semillas. Como sabéis, son muy ricos en fibra y también deberíamos, al menos al principio, reducir su consumo y después ir introduciéndolos en pequeñas cantidades según tolerancia. Vistos esos alimentos grupo por grupo, me queda daros unas recomendaciones generales para que acabemos de tratar y prevenir esta hernia de hiato. Como es obvio, las cocciones. Vamos a priorizar cocciones suaves como la plancha, el hervido, el horno y vamos a evitar todo lo que son frituras, rebozados y preparaciones que impliquen mucho aceite o grasa. También los guisos, según cómo los hagamos, etc. Es importante que después de comer no nos tumbemos en horizontal, ¿vale? Es decir, si yo acabo de comer y me tumbo, es mucho más fácil que se produzca el reflujo porque estoy en plano. Entonces, o me espero un par de horas como mínimo y luego me tumbo, o si no, incluso os aconsejo que durmáis con el cabezal inclinado. Porque de esta manera la gravedad hace su función y no es tan fácil que haya ese reflujo entre esta cavidad y esta. También os recomiendo evitar toda comida picante, muy especiada o que estimule la secreción del ácido del estómago, pues todo lo que es muy cítrico, muy estimulante, el café, por ejemplo, el té, todo lo que es el chocolate, estimulante de ácido gástrico, ¿vale? Todo lo que es, pues, muy ácido o muy especiado o muy picante. En cuanto a las bebidas, ahora que os hablo del café y el té, os recomiendo, obviamente, agua. Agua en todas las comidas, agua durante todo el día y agua como única bebida en nuestra dieta, ¿vale? Nada de refrescos, por supuesto nada de bebidas alcohólicas, son súper irritantes, nada de cafés, alcohol, nada, nada de todo esto. El café descafeinado tampoco, porque estimula igual la secreción ácida, ¿vale? Entonces, como bebida, agua, nada de gas, nada de refrescos, de alcohol, nada, solamente agua. Y por último, os recomiendo también que fraccionéis vuestras ingestas. Si sois de comer dos veces al día, os diría, fracciona las ingestas, reduce la cantidad que comes en cada ingesta y haz más ingestas al día, ¿vale? Si yo, en lugar de tomar dos super ingestas, fracciono y hago seis ingestas pequeñitas, mi estómago no va a trabajar tanto porque el trabajo que tiene que hacer aquí se multiplica por 10, por 100, por 1000, por lo que queráis, ¿vale? Entonces, mejor es pequeñas ingestitas
¿vale? Poquitas cantidades que sean más fáciles de digerir y si tengo hambre, pues no os preocupéis que al poco volvéis a comer, ¿vale? Pero intentar evitar las comidas copiosas y muy abundantes, pequeñitas y frecuentes. Y nada más que deciros, espero que apliquéis todo lo que os he explicado, veréis la mejora, notaréis la mejora a las, vamos, es que a la semana o dos semanas como muchísimo, ya vais a notar toda la mejora de la sintomatología y esa prevención, hacedlo en prevención. Recordad que la alimentación es un tratamiento preventivo de muchísimas patologías, entre las cuales está la hernia de hiato. Nada más, ya que te he explicado cómo paliar todos tus síntomas, podrías agradecérmelo dándole un like al vídeo, compartiéndolo y suscribiéndote al canal, visitando Comiendo con María y si quieres, pues apoyándome y suscribiéndote tanto a los cursos como a la opción premium de este canal. Un beso enorme y hasta el próximo vídeo. Adiós.